Así que La Aparición es una película que realmente no tenía para nada ganas de ver, pero gracias a las horribles, horribles críticas que tuvo en Estados Unidos, no pude evitar ir a verla. Soy un poco masoquista en ese sentido, siempre me gusta ver la peor, peor película del año. Y aparentemente este año era La Aparición. Y digamos que lo era. Esta es una horrible, horrible, horrible película que nadie debería ver. Estuve tratando por 1 hora 22 minutos de encontrar algo recomendable en esta película. Algo que, aunque sea pequeño, recomendable. Y resulta que no hay nada. Nada recomendable en La Aparición. Todo lo que podría haber salido mal, salió terriblemente mal. Y todo lo que pudo haber salido bien, no salió bien. Ay, Dios. Empecemos por las actuaciones en La Aparición. Caca. Esta película está protagonizada por Ashley Greene de Crepúsculo, que no está en el mejor momento de su carrera. Solo diré eso. Su novio, un actor que debería dejar de actuar. Ethan Felton, también conocido como Draco Malfoy en la franquicia Harry Potter, él fue genial en Reliquias de la Muerte Parte 2. Pero cuando tiene un guión que es una caca, ni siquiera un buen actor puede salvarlo y se hunde en el hoyo de la perdición. Llamado La Aparición. El guión de esta película no es el guión más inteligente, de hecho es bastante idiota y completamente predecible. Ahora, ¿por qué no me sorprende para nada que esta película haya sido escrita y dirigida por la misma persona? La dirección en esta película es bastante terrible, ya que lo único que da miedo en esta película es qué tan poco miedo da. En serio, esta creo es la película de terror menos terrorífica que he visto en mi vida. Dios, odio La Aparición. Pero tal vez la parte más terrible de esta película es que tratan de asustarte tan y tan constantemente, pero fallan a un nivel que es fuera de este mundo. Y una de las razones por las que creo que esta película no da nada de miedo, no es solo el guión, no es solo la dirección, no es solo la cinematografía que tiene esta película, que por cierto no es muy buena, es la música que tiene esta película. La música en esta película estaba completamente fuera de lugar. No parecía de película de terror, sino más de película de acción. En esta película la música todo lo que hace es quitarle la poco y nada de tensión que habían logrado crear y eso, hacerte perder la concentración completamente en cada escena que había en esta película. No sé, tal vez haber quitado la música completamente de esta película habría sido la mejor opción. Pero no puede haber una muy mala película si no es completamente inconsistente. Por ejemplo, en el principio de esta película unos estudiantes de universidad están grabando este experimento que están haciendo con una cámara bastante grande, bastante profesional, y cuando muestran el video en la película, se ve así, todo pixelado, muy, muy mal. Casi como si lo hubieran grabado con un VHS, una muy mala grabadora de VHS. Avancemos 30 dolorosos minutos en esta película y vemos imágenes de una cámara de seguridad. Una muy mala cámara de seguridad, esas como que siempre ponen en las casas y se ven como caca. Eso se veía completamente en alta definición y la cámara profesional se veía completamente mal. La aparición lo ha hecho otra vez. Me imagino las reuniones que habrán tenido luego de ver la película terminada, los ejecutivos de Warner, el director, todo, una vez que haya terminado la película y todos están como money, 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 money. Lo que por cierto, cuando ya arruinaste la preproducción, la producción y la postproducción en general, porque los efectos especiales son bastante terribles en esta película, ya nada importa, así que ¿qué pasa si arruinamos el marketing de esta película? No, nadie le va a importar, así que ahora voy a revelar un spoiler de la película La Aparición, así que si todavía quieren ver La Aparición, apaguen el volumen hasta que aparezca algo ahí. Y los spoilers comienzan ahora. Veamos el póster de esta película. Bastante lindo, ¿cierto? No, yo lo había roto. Pero hay un pequeño, gran, horrible detalle en este póster. Esto es la toma final de la película. Así es, el póster spoilea la película. Y como no podía ser solamente el póster, sí, también la toma final está en el tráiler y la pondré justo ahora. A nadie le importó una caca voladora esta película. Ah, y el tagline que tiene esta película, mírenlo. Una vez que crees, mueres. Esta película no tiene nada que ver con creencias y morir en eso o creer en algo, nada. Es solo algo que inventaron para traer más gente al cine. Es tan malo. Pero bueno, tal vez se estén preguntando, bueno, Carlos, tal vez la dirección era mala, la cinematografía era mala, el guión era malo, las actuaciones eran horribles, pero la aparición era interesante, ¿cierto? ¿Qué creen? No. Todo lo que esta aparición hace, que por cierto no aparece hasta los últimos 5 minutos de la película, es manchar y mover unos muebles, enredar unas ropas y hacer ruidos raros. Tal vez piensen que estoy exagerando algunas cosas, pero no. No exagero. Y eso es lo que me da más pena sobre esta película.
No sé, al menos el demonio de actividad paranormal arrastra mujeres de vuelta a la cocina o algo. Ay, no sé. Eso fue sexista y lo siento, pero esta película es tan mala. Eso en realidad no es una excusa, pero sí, la aparición es muy mala y eso es un hecho. Podría hablar caca sobre la aparición por horas, pero ya no quiero hablar más de esta película, ya. No quiero ni pensar en esta. Cállate. Estoy agradecido que no voy a tener que ver esta película nunca más en mi vida, porque es realmente muy mala. No cometan el error que yo cometí y no la vean porque un tipo en el internet dijo que era muy mala. No lo hagan. Van a gastar tiempo y dinero que podrían haber gastado en cualquier otra cosa menos en la aparición. Ese es el único como lado positivo de esta película, es que solo dura 1 hora 22, así que es prácticamente como indoloro. Y la triple pregunta de esta semana será: ¿cuál es la peor película que has visto en tu vida? ¿Cuál es la peor película de terror que has visto en tu vida? ¿Y cuál es tu película favorita que tenga que ver con casas encantadas y cosas así? Y mis respuestas son: no sé, creo que tendría que pensar un poco más sobre eso, la verdad no lo había pensado, pero si me preguntas ahora diría La Aparición, pero sé que por lo menos he visto al menos una película que es peor que esto. La Aparición, definitivamente, creo que solía ser una de las de Viernes 13 o de Jason, creo que era Jason X, no sé, pero La Aparición les gana a todas. Y creo que esta sería un empate entre Actividad Paranormal 3 y La Noche del Demonio, dos muy buenas películas sobre casas embrujadas que deberías ver en vez de este pedazo de caca. Tal vez una dé un poco más miedo que la otra, tal vez una tenga una mejor historia que la otra, pero ambas son bastante buenas y muy recomendables. Los veré la próxima semana cuando tenga la crítica de Ted y Corte Negro.